Hoy presentamos: es tiempo de enviar tus criptomonedas a tu billetera fría. ¡Date prisa, Goku! Bueno, menuda intro, ¿eh? Ya estaba muy bueno eso. Buenas, gente. Ya va por aquí la gente conectándose. Hola. Hola. ¿Cómo están a toda la gente de Twitch, en YouTube, conectados? Vamos a esperar un poquito, que seguro que se conecta más gente. Porque la verdad es que ha habido bastante expectación en el tweet, ¿eh? Yo la verdad que he sorprendido, Antonio, o sea, literal, tuvimos casi 200 personas entrando en el sorteo. Impactado. Sí, a ver si puedo poner, me lo voy a poner en pantalla, a ver si lo podemos poner. Ahora, lo que vayan comentando, así no, que nos vemos muy pequeños así, estamos muy chicos. A ver. Está la gente conectándose. Ahí bien, ¿no? Eso. Ahí está. Hola, gente, ya está. Mira, hay gente por Twitch, gente por YouTube. Aquí está. ¿Dónde vais a leer los comentarios? Pues por aquí. Todo lo que comentéis por Twitch sale por aquí y todo lo que comentéis por YouTube sale por aquí. Mira, por aquí. Qué buena la intro. Buenísimo. De Buenísimo. Madre mía, es que... Eso está muy bueno. Quiero verla otra vez. ¿Hola? Hoy presentamos: es tiempo de enviar tus criptomonedas a tu billetera fría. ¡Date prisa, Goku! Qué bueno. ¿Cómo se te ha ocurrido esto? Que esto lo ha hecho él, ¿eh? No, esto pues, lo ha hecho él. Sí, bueno, resulta que después de que sucedió todo lo de FTX... No, de hecho, antes, bueno, todos esos colapsos, yo había visto una página en donde tú puedes modificar el texto del narrador de Dragon Ball Z. Entonces yo dije, men, sería chévere conectarlo con criptomonedas. Entonces literal cambié el texto, bajé el audio, puse la foto y de una salió muy bueno. Men. O sea, literal, eso lo tienes que pasar. Pásame la aplicación. Claro. Le voy a dar yo caña. Vamos a ver si la gente está también por el Twitter, está hablando también o algo. Porque lo que estábamos hablando, hay bastante... Mira, sí, se está emitiendo por Twitter también. Vamos a ver el comentario. Es que son 190... Son 200 likes, ¿eh? Son 200 likes. Ajá. Sí, señor. 200 a ver, déjame mirar. 200 likes, 199 retweets. O alguien ha dado likes con varias cuentas, o alguien no ha hecho el retweet. Como no lo hayáis hecho, pues mala suerte. Ahora mira que como te quedes ahí, como lo hagas todo, estés aquí en el directo, has comentado, lo has dado al like, o sea, y no lo hayas dado a retweet y te quedes sin él. También está por Twitter. ¡Qué teso! Eso está muy bueno. Y hay dos personas mirándolo. Uy, voy a darle retweet a eso. Esto está muy chévere. Este es una pasada, ¿eh? El programa es una pasada. Y nada, mira, ya está la gente aquí. Queremos esas billeteras, vamos. Están y lo bueno es que no solamente es una, van a ser dos. Sí, claro. Es que era lo lógico. Son dos comunidades, pues ya está. Claro. Tenemos que llegar a 1000 likes o se suspende el sorteo, dice por aquí uno. Oye, bueno, sí. Se cancela todo. No. Mira, 200, está la gente ahí subiendo. Ay, dale, ahí. Venga. Con toda. Ya me veo la gente creándose cuentas aquí, lo que sea. Va a dar igual porque tienen que estar aquí. Franco, hola, Franco. Sacan sus 20 emails falsos. Pero ahora un poco del mercado, vamos a hablar un poco así de todo. No vamos a hacer un directo súper eterno porque sé que queréis los sorteos y que tampoco vamos a hacer esta cosa pesada. Pero bueno, vamos a hablar un poquillo de varias cosas. Hacemos un sorteo a la mitad y otro sorteo lo hacemos al final y ya está. A ver, Jorge, hablemos de Cosmos, te dice por aquí. Ay, Rubén Villar, me suena a mí. Oye, ahora sí, la gente que está interesada con Cosmos, con toda la vaina de FTX, muchas personas se desenfocaron, pero aparentemente la propuesta de Atom 2.0 no pasó, porque había controversia dentro de la comunidad. Entonces, básicamente están tratando de reformar cómo va a ser la expedición de tokens, porque... los mismos validadores estaban diciendo de que pues no había una propuesta clara de cómo se iban a utilizar los tokens que iban a llegar ¿cómo se dice? Como el community pool, lo que usan para luego
entregar dinero a los desarrolladores, los eventos, etcétera. Entonces no había una propuesta clara, porque inicialmente estaban diciendo que iban a incrementar la cantidad de tokens de Cosmos y luego le van a reducir. Pero pues eso diluiría el valor del token de Atom inicialmente, ¿sí? Entonces mucha gente no le gustó eso y votaron no, y Atom 2.0 no pasó, y ahorita están tratando de sacar una nueva propuesta en Cosmos. ¡Qué locura! Madre mía. Bueno, chisme de Cosmos. No, ahí... Sí. Mira, ¿has visto Phantom? ¿Has visto que ahora van a cambiar la quema también? Sí. No sé si es un 20% de los que se van generando en las transacciones y todo, se iban quemando y ahora van a modificarlo a quemar un 5%. ¡Oh, wow! ¿Qué opinas de eso, man? Mal. Sí, mejor me pongo a nada más acumular Bitcoin y Ethereum. Sí. Mira, está por aquí por Telegram también preguntando, ¿dónde es el sorteo? Digo, vamos a ver. O sea, pongo el mensaje del directo con el enlace y me comentan dónde es. Pues si tienes el enlace, ay, hombre. Aquí la gente tiene que, bueno, para los que no saben y conocen amigos que están tratando de participar, compártanlo, está en Twitter, ahorita Antonio lo está poniendo en Twitter, también está en YouTube, también está en Twitch, así que si conocen a algún amigo que también está tratando de participar, pues envíenle el link, con eso está presente. A ver, que por aquí hay gente que me comenta sobre lo que hemos hablado, que aquí la gente también sabe un montón, algunas veces me sorprende, ¿eh? Estás hablando de algún tema y te sale alguien comentando y dices, ostras, o te enseñan ellos a ti alguna cosa, alguna noticia que no sabían. Sí. O es que tienen un bastante nivel. Sí. No, aquí hay gente muy crack, la verdad. El 15% para desarrolladores, han dicho. Exacto. Ah. Sí. Un saludo para todos los bots que se apuntaron al sorteo. Dice uno. Pero las carteras vienen llenas. No, las carteras no pueden ir llenas. No, las carteras no pueden ir llenas porque no existe todavía la codificación. La billetera. Sí. Claro. Es que cuando me comentaste lo del sorteo, yo pensé que era una buena idea. Ya lo he dicho en algún vídeo. Pero es que, claro, no sabía cómo hacerlo porque yo veía a la gente que sorteaba las billeteras y yo digo, es que yo soy alguien y yo no quiero esa billetera. Yo no quiero una billetera que alguien se compre, la tenga en su casa y me la envíe. Me da igual que vaya precintada, me da igual que vaya lo que sea. El otro día me mandó alguien que tenía problemas, no sé si estará por aquí, que le había parado, el Ledger se lo habían parado en aduanas y le habían abierto el paquete. Sí. Le habían abierto el paquete y el paquete que venía precintado, que dices tú, ya sé lo que es, lo he visto, ¿para qué abres el paquete? Abrieron el paquete para ver lo que había. Ostras, pues yo eso ya no lo uso. Me daría pena por el dinero gastado, pero eso ya no lo uso. Sí, totalmente. Mira, no, igual forma, de hecho tú lo mencionaste porque, o sea, yo inicialmente dije, listo, un Ledger sin abrir. Tengo aquí un Ledger sin abrir. Es el quinto ya. El quinto. Wow. Qué locura. Este va a ser. Va a ser uno porque he hecho una. Este va a ser para la familia. Para todos. Va a ser. Sí. O sea, va a estar vinculado a la aplicación de Ledger. Ledger tiene una aplicación. Tú puedes ver los movimientos y verlo todo, pero no puedes hacer nada con los fondos. Si no tienes el Ledger conectado e interactúas con el Ledger, simplemente lo puedes ver. Entonces, pues tendrá la aplicación mi mujer instalada, tendrá la aplicación mi hijo, la tendré yo y todos podremos ver el saldo que tenemos y podremos ver cómo fluctúa, cómo sube y cómo baja y se hacen depósitos y demás. Pero claro, no se podrá tocar a no ser que tenga el Ledger. Y estoy haciendo un vídeo que no sé cuánto terminaré, que es para ver qué billetera llega más rápida. Hice a la misma hora, compré un Ledger, un Trezor y un SafePal. Y entonces, entendí. A ver, ¿cuál llega primero a tu casa? ¿Cuál llega primero? ¿Cuál vale más? Y ya haremos una serie de vídeos sobre billeteras, porque la verdad es que ahora mismo la gente, con el tema de todo lo que ha pasado, con FTX y claro, todo, la gente quiere wallet, pero como si fuera agua. Sí, yo sé. De hecho, las ventas de Ledger se incrementaron justo después de que se cayó. Primero se incrementaron cuando se cayó Celsius y... ¿cuál era la otra? Bueno, primero Celsius, ¿no? Y luego después, bueno, ahorita con FTX, pero las Ledger se vendieron como pan caliente, man.
También me pareció muy interesante que tal vez no veía mucha gente hablando de Trezor, y Trezor también es una buena billetera. O sea, sí. Pero la gente era Ledger. El Ledger se ve que estaban tan sobrados de compras que anularon los códigos de descuento. Sí. O sea, el código de descuento que yo tenía me lo dijo mi comunidad, me dijeron, oye, que no va. Y estuve mirando, les mandé un correo, que a mí no me da nada, que es cuando ha comprado, ajá, no sé si son 5 o 6, te dan un tanto por ciento de descuento a ti. Pero que no iba, la gente me decía, no me sale el descuento. Y yo, no sé, y mando un correo y me decía, no, es que los hemos cancelado, los códigos de descuento. Como la gente los estaba comprando sí o sí sin descuento, pues dijeron, pues va, los cancelaron. Claro. Vale. No, mira, sí, que durante Black Friday también lo que estaban haciendo era entregar billeteras con que cuando reclamabas un código también te entregaban Bitcoin. Y eso se acabó en menos de 30 minutos. Ah, sí. O sea, estaban entregando como $30 en Bitcoin y ¡pum! Se acabó en 30 minutos. No duró ni siquiera todo el Black Friday. Claro. O sea, se fue. Sí. Como la gente estaba como loca y no vieron que no necesitaban promociones y que lo iban a comprar seguro. Sí o sí. Ajá. A ver, pues no sé cuál llegará. Me dice por aquí alguien. Pues no sé cuál llegará antes, pero a mí el Trezor me está tardando un montón. Pues sí, la verdad es que parece que es el que más está tardando. No sé, a mí me tardó como algo menos de una semana el Ledger en llegar. Y llevo como casi 3 semanas esperando y todavía no ha llegado el Trezor. Todavía no ha llegado. ¡Ah, qué locura! No sé. Wow. Claro, a ver, Sabac dice, pero Antonio, eso depende del transporte. Claro, pero yo compro en la billetera al mismo momento, todas necesitan transporte, dependerá de dónde estén, claro, porque a lo mejor una sale de Canadá, otra sale de Alemania, otra sale de donde sea, obviamente dependerá. Pero claro, para la comunidad les es útil esa información de cuál llega antes, cuál lo paran en la aduana, cuál no la paran, todo eso también es, ajá, es importante. Claro, mira que en Latinoamérica usualmente, en promedio, ya tengo varios amigos que han ordenado billeteras allá, dura entre un mes a un mes y medio en que te llegue. ¿Un mes, ajá, y medio? Un mes y medio, sí. Un mes y medio o un mes. Y no sé si es porque lo detienen en aduanas o yo qué sé, pero se están demorando bastantes a Latinoamérica. Pero de que llegan, llegan. Sí, por ejemplo, un amigo hace poquito compró una Ledger de Colombia y directamente desde del website oficial y le llegó en un mes. A varios amigos también en Perú que se les demoraron un mes y medio y solamente a una persona lo detuvieron en aduanas, que me imagino que tal vez es el mismo de la comunidad. Que a mí ya me escribió, ¿no? Es como que, oye, es que resulta que me la abrieron, ¿tú confiarías en esta billetera? Y yo como que, oh, no sé. No sé. Mira, aquí me dicen, en Argentina aduana frena casi todo. Sí, hay gente que no lo ha dicho varias veces. PayPal tardó casi un mes, tardó un mes en llegar. Ajá. Aquí alguien dice, a Perú llegan casi 2 meses, sí. Ajá, fíjate que sí. Ostras. En Latinoamérica siempre se demora bastante. Aquí en 2 semanas, o sea, una semana máximo. ¿Y tú has utilizado o al menos conoces a otro tipo de billetera que no sean digamos, los tres que más utilizamos? Ledger, Trezor, PayPal. ¿Conoces? Sí, hay una que yo utilizo que se llama Arceus. Y Arceus es más como una tarjeta. ¿Esa es la de la tarjeta? ¿Esa que tienes que como escanear el código de la tarjeta cada vez que tienes que hacer una transacción? Exacto. Ajá. No es que tú firmes con el PIN, sino que tú firmas con la tarjeta. Me parece más seguro Ledger, ¿verdad? Porque tú tienes que poner como que un código de seguridad. Pero es una buena billetera. O sea, la ha funcionado. Tengo, de hecho, otra que no ha abierto. Tengo tres de esas. Una mía, una de mi esposa y otra que, pues, está ahí. Sin moverse. Pero y la codificación es igual, o sea, es el estándar BIT39 igual, con frase semilla, ajá, lo mismo. Sí, funciona de la misma manera. Ajá. Está muy, muy interesante el concepto. Necesitarás de un software en el ordenador, de una aplicación o de algo para poder interactuar con la billetera. Sí, claro, tú descargas una aplicación en tu teléfono, sí, pero tengo entendido que la creación de la billetera no necesariamente sucede en la aplicación como tal, sino dentro de la tarjeta. Y eso es algo que todavía no he entendido. ¿Sí me entiendes? Para que llegue a ser una billetera, claro, fría. Es que, por ejemplo, mira, aquí nos comenta uno, Francisco Jimena, Material Bitcoin también son seguras. Bueno, yo tengo mi opinión. ¿Sabes cuál es Material Bitcoin? Mira, yo como tengo de todo, lo enseño porque tengo de todo. Es la de eso que es como una... Oh, la que tiene la ¿cómo se dice? Claro, la llave privada, sí, en un sticker, tapada por un stickercito. Ajá.
está aquí. Viene así en un sobrecito, ¿vale? Ajá. Entonces tú la sacas y es súper tocha, es muy, muy gruesa, es de acero. Pero claro, sí. Por un lado está la dirección, ¿vale? Que tú la puedes compartir lo que sí. quieras. Pero por el otro lado está la clave privada. O sea, quien te quite esto ya tiene tus criptomonedas. O sea, me da igual que esto sea que aguante lo que sea, pero es que está aquí la clave privada. O sea, ni frase semilla ni leches. O sea, no lleva ningún estándar de codificación, ni BIT38, ni BIT39, ni nada. Esto se ha generado en sus oficinas. En sus oficinas se ha generado la wallet. Se ha hecho la codificación. Y el código que se ha generado en sus oficinas se guarda aquí, se graba aquí. Ellos dicen que se hace en un sistema cerrado, automatizado. A mí me enseñaron fotos de una sala que hay un robot dentro y que no hay acceso humano. El mismo robot es el que genera el código, lo graba y después de grabarlo borra la memoria y pasa a la siguiente. Bueno, si es así, pues será seguro. Pero claro, ya te queda ese Pero ahorita de... aquí uno en quién confía, uno le toca confiar en eso que están diciendo. Es un poquito Yo no sé. Difícil, a lo mejor ¿no? Para alguien que a lo mejor no, pues no entiende bien cómo va todo este mundo y todo, pues una primera wallet, pues yo qué sé. Y tampoco, porque hay tantas wallets que te puedes poner en el teléfono o lo que sea, que no sé. Claro, no, pero eso sería muy complicado. Y también vale, y no sé si vale 60 euros o 70 euros por ahí, me parece. O sea, ¿eso cuesta es que 60 sea... euros? Sí. Sí, te lo miro. Porque si me dijeras, bueno, pues vale 10, 12 euros, pero sí. Pero más. Entonces, pero no entiendo cuál es la función nada más de comprar eso. Si al final de cuentas prefiero comprarme una Ledger. 89 euros. No, no, parce. Así sí, no aguanta. 89 euros. Yo prefiero simplemente agarrarme la Ledger o una. ¿Cuánto cuesta la Trezor ahorita? Se cuesta 140, ¿no? ¿Alguien que me confirme? No, hay una más, hay una por debajo de 100. Está el modelo T, me parece que son 200 y hay modelo otro T. Más. Ah, ok. Es el que tiene la pantalla a color, que tiene dibujos y todo eso. Pero hay otra que vale, yo creo que vale menos, que estará en torno a los 70 y algo por ahí. Pero... ¿Sabes qué? Yo creo que le falta a Ledger una... O sea, tal vez una con una pantallita más nice, ¿no? Como más chévere. Claro, ¿no? Es que los nuevos... Mira, los primeros... Que ya te digo, tengo de todo. Los primeros que salieron, la pantalla es súper pequeña. O sea, es pequeñísima. Claro. Y es solamente una línea de código, ¿vale? O sea, una línea de texto. Nada más que eso. Y es, pues, con el píxel ahí cuadradito de color. Los siguientes que han ido sacando, los últimos, la pantalla es mejor. O sea, es toda definición. Aunque sea más o menos del mismo tamaño, pero es toda definición. Y permite, o sea, la visualización es más chula. Y además tiene Bluetooth y todo ese rollo. Han ido mejorando bastante. Pero bueno, sí que le falta esa pantalla en la que pueda ver todo, pueda ver la transacción, por ejemplo, pueda ver cuánto has enviado, la comisión que te ha cobrado la red, que lo puedas ver en el propio Ledger, eso estaría bien. Estaría bien, que eso sí lo ves en el Trezor, en el modelo caro sí se ve. Todo eso sí se ve. Y además a color, que parece una tontería, pero yo qué sé. No, sí hace la diferencia, claro que sí. Sí. Por eso mucha gente también escoge SafePal. SafePal también es. El modelo One vale 83,50. Vale el Trezor One. Y el Trezor CT aquí dicen que $265. Vale. Sí, correcto. 265, sí. Sí. Aquí yo estoy en el Ledger website y la Nano X cuesta $149 y la Nano S Plus cuesta $79. Mira, me preguntan si hago... Estás diciendo que la... ¿Cómo? Que si hago colección, me dicen que si hago colección de los Ledger. Pues tengo unos cuantos, sí. Porque mira, yo tengo uno que no está aquí, que lo tengo guardado, está en caja fuerte y ese nunca ha salido capital de ese Ledger. Ese es el Ledger caja fuerte. Jamás ha salido. Ajá. Ese es el que 100% estás seguro de que ese no lo va. Es el holdeo extremo. El holdeo a muerte. Ese es el extremo. Que holdea a muerte. Sí. Ese que cuando dices, voy a comprar unos pocos Bitcoin, dices, bueno, pues un 10% de lo que compro, ese sí lo guardo. Sí. Cuando te pica el bolsillito un poquito, un mini dip, pum. Ahí lo vas guardando. Luego tengo otro que sí, que hago hold, pero que no descarto, pues venderlo, lo que sea, o hacer interacción. Luego tengo otro Ledger que es de batalla. O sea, este que es el primero que compré, lo meto en cualquier fregado.
O sea, hay una aplicación nueva en lo que sea. Permite, ajá, se dice, ah, pues mira, aquí te permite conectar el Ledger. Allá que voy yo. Y meto el Ledger sin problema, porque aquí a lo mejor tengo $10 o $15, porque me da igual lo que le pase. Uh-huh. Y así voy probando, sí, la red, voy probando esa red, voy probando ese protocolo, a ver si mueve bien, a ver si la interacción es buena, sin ningún problema y ningún miedo de que me vayan a robar lo que yo tenga, porque no pasa nada, porque aquí se lo tengo para batalla. Claro. Es una muy buena estrategia. Yo, por ejemplo, debería empezar a hacer eso, porque con la Ledger que yo tengo, bueno, esa, hay una cuenta, ¿verdad? Tú sabes que dentro de la Ledger tú puedes crear diferentes cuentas. Hay una cuenta, correcto, de, por ejemplo, Bitcoin que no se toca. Hay otra cuenta que básicamente la uso para hacer transacciones y luego me la envío a la cuenta principal. O sea, es una cuenta intermedia. Con eso pero la sigue última cuenta. Pues, pero sigue siendo la misma frase semilla. Es la misma clave privada. Claro. F ahí. Esa es la misma, o sea, tú cuando generas, ajá, ese código primero, de ahí a lo mejor podrás sacar unas 200 direcciones, que siempre se van generando en el mismo orden. Es decir, te habrá pasado a lo mejor a muchos de los que nos están escuchando, que tú a lo mejor tienes un MetaMask, ¿no? Y en el MetaMask generas otra cuenta. Para ti a lo mejor, si no eres experimentado, piensas que es otra billetera, pero es otra dirección, pero está dentro de la misma clave privada. Y tú empiezas a crearte, sí, cuentas ahí como un loco. Luego tú te compras otro ordenador, borras eso tranquilamente, te vas a tu ordenador nuevo, metes tu frase semilla y de repente solo te sale una cuenta. Y empiezas a generar otra y no están. Claro. Y no están. Y vuelves a generar otra y no están. O sea, tienes que irte al listado porque MetaMask te permite verlo, todas las direcciones que se pueden generar con eso, a lo mejor son 200, y tendrás que ir probando hasta encontrar tus cripto. A ver, la billetera, aquí nos dice Juan Marcial, las billeteras de los teléfonos tampoco son seguras, son apps. El día de mañana pueden quitarlas o restringir el acceso. Bueno, la verdad es que eso da igual. Te fastidiaría que ya quitaran Trustwallet, por ejemplo. Mira, jolines, tengo aquí todo, tengo mis criptos añadidas, tengo mis tokens, todo, pero bueno, utilizando el mismo codificado, el B39, utiliza la frase semilla y te puedes ir a abrirlas a un Ledger o te puedes ir a abrirlas a un MetaMask o donde te dé la gana. Eso da igual. Claro, claro, claro. Eso es que el mundo de las billeteras es bastante más amplio de lo que la gente, sí, es complejo cuando empieza, ¿eh? Sí, total, claro, total. Ahí quedé totalmente corchado con eso de la cuenta, entonces F. O sea, no sé si está linkeado a mi identidad, pero por lo menos en esa cuenta era lo que estaba haciendo y era la única dirección que yo estaba utilizando. Y las otras billeteras que tengo conectadas a protocolos son calientes usualmente. Claro. Ahora, tenéis que diferenciar todos que no es lo mismo billetera fría que billetera de hardware, ¿vale? Una billetera de hardware puede ser una billetera caliente si no has utilizado correctamente la frase semilla. Es decir, si yo tengo un Ledger y cojo la frase semilla y la meto en MetaMask y la meto en otro sitio y la meto en otro sitio, esto ya no es una billetera fría. Es una billetera de hardware, pero ya no es una billetera fría. Sin embargo, un MetaMask podría ser, aunque ahora nadie quiere usar MetaMask, pero un MetaMask podría ser una billetera fría si, por ejemplo, tienes un ordenador que no está conectado a internet y utilizas ese ordenador que ni está, ni tiene acceso a red, ni tiene cable de LAN, ni nada, para generar una billetera de MetaMask en ese ordenador, esa billetera sería una billetera fría. No tienes Ledger, no tienes Trezor, no tienes PayPal, tienes un ordenador que no está conectado a internet y ese ordenador te ha generado una billetera fría. Eso tenéis que saberlo. Claro. No es lo mismo billetera fría que billetera de hardware. Sí, eso no mucha gente lo sabe. O sea, ni siquiera los mismos que influencers que hablan de contenido como este, no mucha gente sabe eso. Ah, no, sí, eso había gente que le... Mira, a mí me ha llegado gente diciendo que ha tenido problemas, que ha perdido los tokens, las cripto, que los ha perdido porque han enviado a una billetera... Oye, que me ha enviado esta criptomoneda a Trezor y no me he dado cuenta de que Trezor no acepta esta red. Y le han preguntado a otros creadores de contenido y le han dicho, pues nada, has perdido tu criptomoneda. Digo, no, tranquilo, no has perdido nada. Si es una criptomoneda, por ejemplo, que tiene su wallet propia, no te preocupes, coge tu frase semilla de tu billetera donde no podías poner esa red, la abres ahí y ahí tendrás tus tokens, no pasa nada. Son cosillas claro, que agregas la red. Claro. Uh-huh. O es una wallet específica de esa criptomoneda, la puedes abrir. Yo una wallet de... Imagínate que en Trustwallet sí acepta BitChain, pero imagínate que no lo aceptara. Y yo he enviado por error, pues puedo coger esa frase semilla, puedo cogerla, abrirla en una billetera de Ledger, o sea, de BitChain, y ahí estarían mis tokens.
Venga, claro, a ver, dice, buenas, claro, gente, claro. Se me había olvidado. A ver, la gente, bueno, están contentos aquí viendo la explicación. Sí, no, ya todo el mundo está empezando a... Sí. Se están activando, todo el mundo está hablando, qué chévere. Sí. Qué chévere, bien, qué ahora chévere. Hay más gente. Antes, cuando estábamos al principio, éramos 30 por ahí. Ahora hay bastante. ¿Ahorita cuántos somos? Pues ahora mismo somos 54. Bien, muy bien. Lejos de los 200 que tiene el tweet. Sí. A ver, muy lejos. Pero le vamos a dar prioridad, obviamente, a los que están aquí, ¿no? O sea, sí, claro, el que no esté aquí no se lo lleva. El que no esté aquí no se lo lleva. Punto. Eso lo hemos dicho, y el que no esté aquí no se lo lleva. Entonces, algunos me habéis dicho que no tenéis el mismo nombre por YouTube que por Twitter, pero no pasa nada. Cuando salga el premiado, nos decís el nombre y ya está. 203 buenísimo, likes. Buenísimo. Bueno, pues si te parece, si quieres, podemos ir haciendo el primer sorteo. Dale. Podemos empezar. Vamos, ¿qué dicen? ¿Qué? ¿Lo hacemos de una? Si queréis, lo hacemos primero, o no. O lo dejamos para otro día, si queréis. Oh, no pasa nada. Bueno, gracias por todo. Tenemos problemas de red. Sí, hay que estar en directo. Bien, bueno, pues si quieres, te lo vas preparando tú. Cuando lo tengas, lo añades a la pantalla para empezar el sorteo. Dale, en la aplicación. Ya veréis qué aplicación más molona. Ya veréis. Sí, no, Ten esta aplicación Legend. Es una súper bacana. Bueno, ya sabéis que... Calma, mientras lo vas preparando, ya sabéis que no se os va a enviar un Ledger que tengamos nosotros, ¿vale? No se va a enviar. El que resulte ganador, ¿vale? Pues entre las opciones que hay, pues y elija, pues mira, yo quiero el Ledger, yo quiero SafePass, yo quiero Trezor. Pues nada, si se envía el importe que queráis por dirección de billetera o como sea, se envía y ya está. Y luego, o si queréis, el ganador, si lo prefiere, recogemos los datos, hacemos una videollamada después de esto, una videollamada en directo, solo con ellos dos, solo nosotros y el ganador, y vamos haciendo, le compartimos la pantalla, vamos haciendo la compra, nosotros pagamos, yo pago, y a la hora de poner la dirección, pues que él ponga su dirección, y va para allá. Y eso es todo, sí. Claro. Ya lo estoy preparando, espera. Bueno, Antonio, quiero hacerte una pregunta mientras que termino de prepararlo. ¿Qué es lo que opinas ahorita rápido del mercado? ¿Tú crees que nos falta otro golpazo o qué? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque si te acuerdas, hace unos días estuvimos hablando, digo que yo creo que le queda una subida, creo que tiene que subir, pero yo creo que está cerca este rebote de volver a bajar. Yo creo que sí. Pero bueno, yo la verdad no sé cómo te habrán ido a ti los últimos... operaciones de trading y todo eso, pero yo no recuerdo. Espero que nadie se sienta mal. Que nadie se sienta mal, pero yo no recuerdo otro mes tan bueno como este pasado. No recuerdo otro mes tan bueno. O sea, los movimientos de mercado han sido muy claros. Las gráficas han sido muy claras. Ada, jolines, es que no recuerdo haber sacado tantos buenos profits en ningún otro mes. Para ser sincero, yo no soy una persona que pues se la pasa mostrando sus éxitos de trading en Instagram, ¿no? Como otras personas por ahí, ¿no? Pero es que noviembre me fue muy bien. O sea, literal, o sea, era puro... Tenía que ponerlo para Thanksgiving, para Día de Acción de Gracias tenía que ponerlo, porque es que loco, o sea, es que literal nos estábamos mandando mensajes y es como que, mira, la rompimos, pum, pum, antes dijo que le tengo un short metido, ¡pam! El shortazo, y yo como que le meto al rebote, ¡pum! El rebote, y como que, ¿qué es esto? Sí, fueron movimientos muy claros. A ver, no todas, porque perdí varias operaciones, porque hubo una... Obvio. Perdí una de ciento y pico, perdí otra de casi $300. Pero ahí tenías, claro, pero ahí tenías el stop loss. Sí, o claro. Sea, sí, claro, tenías el stop loss, pero a pesar de eso, o sea, fue un muy buen mes. Obvio, no todos no fueron éxitos, pero fue un buen mes. Fue un buen mes. Sí. Yo por eso me animé también a hacer lo de la billetera, porque yo dije, no, o sea, tenemos que entregar algo, tenemos que dar algo de eso. Y además que también es necesario, o sea, por lo menos para que la gente se proteja y que aprenda, ¿no? O sea, pienso que una de las mejores maneras para que la gente empiece a aprender es teniendo su propia billetera fría, porque luego dicen, bueno, entonces me creo una cuenta de X red, Ethereum, entonces, me tengo que enviar Ethereum a mi billetera, entonces tengo que ir al exchange y reviso, me la envío así, y así es como empiezan a experimentar y aprender. Sí, es como siempre hay que hacer con todo
por ejemplo, sale un proyecto nuevo, un protocolo nuevo, finanzas descentralizadas, lo que sea, vale, no vas a meter todo tu capital ahí, pero trastearlo, probarlo, ver cómo funciona la pool, meter, ver si se queda bloqueado cuánto tiempo, ver cómo funciona, comprobar que luego puedes retirarlo bien, todo eso hay que trastearlo bien y así vas aprendiendo sobre todas las redes. Vayan saliendo. Y inclusive probando así, haces te regalan, te terminan dando airdrop. Correcto. Por ejemplo. Mira, el otro día me preguntaba, uno de los alumnos me preguntaba qué hacía yo para buscar los airdrop. Y yo he dicho, los airdrop me han llegado siempre sin buscar nada. Porque siempre suelen ser los airdrop y los mejores suelen ser a los que ya están utilizando la red. Tú imagínate que MetaMask, por ejemplo, sacara un token o sacara algo de. Pues se lo daría a los que están utilizando su billetera. Claro. Imagínate que otro tipo de billetera, lo que sea, saca. Es a los que están utilizando su red. O un protocolo, por ejemplo, de DeFi que no tiene token propio. Pues seguro que el primero se lo dan a los que están utilizando ese protocolo. Exactamente. Por ejemplo, eso me pasó con Algorand. Había un protocolo DeFi que estaba empezando a dar buenas recompensas y estaba entregando recompensas en el token de Algorand normal. Pero luego sacaron su propio token de gobernanza. Pues yo eso no me lo esperaba, no lo anunciaron ni siquiera en su página y luego como que pum, aquí está Bank. Y yo, pase. Que luego puedan hacer un segundo airdrop para la gente, pues que cumpla algunos requisitos o algo. Pero el primero, el bueno, se lo llevan los que han confiado en el proyecto al principio. Claro. Mira, a ver, Valeria por aquí deja una pregunta. Hola, please, tengo dudas de cuando tenemos las cripto dentro de la Ledger, cuando sube o baja la cripto, eso no se refleja en la Ledger, ¿no? ¿Deberías pasarlo a alguna plataforma? Sí, por supuesto. Tú tienes un Bitcoin y tienes un Bitcoin. Y si Bitcoin se va a 50.000, tu Bitcoin valdrá 50.000. Y si Bitcoin se va a cero, tu Bitcoin valdrá cero. No pasa nada. Lo que pasa es que, claro, parte de lo que dices, a lo mejor que es lo que has oído, para venderlo, para coger ese capital, tendrás que llevarlo a alguna plataforma o a algún sistema de intercambio que te permita cambiar ese Bitcoin por otro tipo de activo. Pero el valor intrínseco del Bitcoin lo acompañará esté donde esté. De hecho, es el único sitio en el que tienes realmente el Bitcoin. En el exchange no tienes un Bitcoin. Te muestra un saldo como en tu cuenta bancaria, pero no lo tienes realmente. De hecho, hay muchas dudas de que los exchanges tengan cubierto toda la cantidad de... Porque yo creo que algunos, que eso no me lo había planteado hace mucho tiempo, que puedan estar imprimiendo ellos Bitcoin. Es decir, tú imagínate... Es que eso es un tema delicado, que mucha gente no lo valora, pero un exchange no te está dando realmente el Bitcoin, te muestra un saldo. Sí, pero yo lo puedo retirar, ¿vale? Cuando lo retires te lo dará. Pero a lo mejor, si todos quisieran retirarlo, ya no me digo que tengan los Bitcoin utilizados en protocolos o algo, sino que se lo hayan inventado, ya se han sacado más. Yo no sé hasta qué punto podemos... Porque claro, mirando los datos on-chain, tú puedes ver dónde están, pero no puedes ver el salto que tiene la gente dentro del exchange. No sé, eso... Me lo estoy planteando últimamente. Y es muy real. De hecho, eso es manipulación de mercado. Y sucede también, por ejemplo, con mercados normales, como por ejemplo el oro. Sí, hay veces que te entregan oro, pero es oro papel, o sea, no es oro real. Entonces, por eso es que muchas Bitcoin Maxis te están diciendo que lo envíes a tu billetera, porque en caso de que luego, por ejemplo, un exchange sea insolvente, entonces pues va a haber problemas cuando trates de retirarlo, igual lo que estaba pasando con FTX, etcétera. Pero también esto está sucediendo con DeFi. Por ejemplo, cuando sucedió el token de Bitcoin tokenizado en la red de Solana, con la billetera de Solet, porque la billetera de Solet era la que estaba asociada con FTX. Entonces, claro, estaban tratando, retiraron el Bitcoin y el Bitcoin de Solet se fue a como a $3,000, ¿sí? Entonces, también hay esos problemas en donde, pues, el Bitcoin tokenizado no es muy bueno. Yo pienso que ahorita la mejor opción para hacer DeFi es con Torchain. Si Torchain, por ejemplo, sigue incrementando, la verdad es la mejor porque es nativo. Sí, y además directamente desde tu billetera conectada. Exacto, exactamente. Entonces pienso que esa es la mejor opción para hacerla, pero sí, o sea, yo prefiero tener mis bitcoins en mi billetera y ya está. Y si quiero arriesgarme en algo, o sea, son movimientos usualmente de temporalidades muy pequeños, muy, muy pequeñas. Y no solamente, otra cosa que quería agregar con eso es que me pareció muy bueno que la gente, que los exchanges ahorita están mostrando los balances que tienen de criptomonedas, ¿verdad? Pero algo que está hablando el CEO de Kraken es que ellos te muestran los balances, pero no te muestran las liabilities, o sea, las deudas que tienen, y eso es berraquísimo. O sea, un exchange puede tener 2 billones de dólares en criptomonedas, pero imagínate que tenga 6 billones de dólares en deuda. Pero es que aún así,
Yo, y no por aumentarme al pesimismo, ¿no? Pero es que no me fío de nadie. No me fío de nadie. Y entonces yo, que salga un exchange y ponga un tweet diciendo, tengo tantos Bitcoin, tanto esto, bueno, eso lo dirás tú. La gente se queda tranquila viendo un tweet, pero eso lo dirás tú. Puede ser verdad o puede ser mentira. Incluso aunque me den la dirección de la billetera, eso puede ser verdad o puede ser mentira. De hecho, he leído en algunos sitios algunos rumores de que algunos exchanges se han puesto de acuerdo para compartir liquidez. Es decir, para dar... Mira, yo te muestro este saldo aquí, pero realmente este saldo no es mío. Es momentáneamente está aquí, pero es saldo mío. Por ejemplo, poner un ejemplo. Binance, KuCoin, Kraken, lo que sea. Lo han juntado porque no tienen. Toma, muéstralo tú hoy en esta billetera. Luego me lo cambias, lo pongo yo en otra billetera, lo pongo en otro tweet y así. Y así vamos. Ajá, y es, eso es lo que muchos investigadores on-chain estaban mirando. Estaban, tenían el ojo pegado con Crypto.com. Y los estaban mirando y estaban viendo que se estaba moviendo la liquidez de Crypto.com a OKX, creo que es un exchange, y a KuCoin se estaba moviendo muy raro y por eso la gente empezó como que a saltar. Pero vamos a ver, sean responsables con su propio dinero, gente, sean responsables con su propio dinero. ¡Ah, eso es todo! A ver, mira, Carlos. De la espalda. Así, en grande, ¿no? Me voy a hacer un QR de mi dirección. Mira, a ver, Carlos dice una esa muy interesante. A ver, técnicamente no tienes los BTC en tu billetera, ¿no? Lo que tienes es el acceso a tu BTC a través de la billetera, porque tus BTC están en la blockchain, ¿es así? Pues mira, es al 99% así. Y no te digo al 100% porque realmente el Bitcoin no está en ningún sitio. No es un paquete de datos que se guarde en la blockchain y que se mueva de un sitio a otro. Es simplemente el resultado de un cálculo, pero realmente no están en ningún sitio. Un poco complicadete, pero sí, es al 99,999%. Correcto. Chicos, solo hay 39 likes. No, hombre, no, hay un montón. Hay 208 likes. Bueno, ¿qué te parece? ¿Empezamos o qué? Lo que le está diciendo es en el live. Gente, si puedes darle like al live. Ah, sí, vale. Hombre, dale caña. Denle like. ¿Cómo van? Por favor, denle caña para que empiecen a empujarnos el... Estoy confiando tanto en el programa este de Restream que no he visto mi canal de YouTube. O sea, podríamos estar haciendo aquí el parque. O sea, podríamos estar haciendo aquí la emisión y no estar emitiéndose nada porque no he mirado siquiera. Si te parece, bueno, puedes ir... Ya lo tengo listo. Vale, pues si te parece, voy a lanzar la super intro. Voy a lanzar la super intro y después compartes tu pantalla, ¿vale? Vamos a ver. Listo. Hoy presentamos, es tiempo de enviar tus criptomonedas a tu billetera fría. ¡Date prisa, Goku! Es que me encanta. Eso. No, está muy bueno. Me encanta, sí. Share screen. Boom. A ver, si lo tienes. A ver, vamos. Pam, pam, pam. Listo. ¿Lo tienes ya? Ya está listo. Entonces, vale, mira, chicos. ¿Cuál es esto es una aplicación, ¿vale? Que va a hacer un sorteo. Va a coger todos los datos del tweet que hemos hecho, ¿vale? Y va a coger... Están todos, ahí están todas las personas, ¿vale? Y va a ir haciendo... La aleatoria va a ir eligiendo... Has puesto uno, ¿no? Has puesto un ganador. Sí. ¿Y cuántos suplentes? ¿Cinco? Puse cuatro. Vale, ganadores. Vale, va a salir un ganador y vamos a preguntar aquí en la comunidad a ver si está ese ganador, porque me da igual que lo haya hecho en Twitter. Si no está aquí, no lo cogemos. ¿Vale? Sí. Y no va a valer que digáis yo, porque me vais a tener que mandar un mensaje o a mí o a Jorge. Vamos a hacer pruebas. Para que sea, para confirmar que sois vosotros, ¿vale? Que si no, nada. Listo. Venga. ¿Están preparados? A ver, espera, lo pongo en grande si quieres o... Bueno, ahí se ve bien. Vamos al lío, venga. ¿Cómo lo vas a poner en grande? Sí, bueno. ¿Dónde está? Aquí. Pon. No, mejor dejo los comentarios y nos veo nosotros. Sí, a los comentarios. Vale. Venga, vamos. Ok, perfecto, listo. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Uy! A ver. Mats 25-19-38, suena bot. A ver, ¿está por aquí? Aquí. Está por aquí. A ver.
No está. Pues nada, no está. F. Si estuviera, okay. Nada, el siguiente. El siguiente. ¿Quién es el siguiente de los? El siguiente. Lems 1-0. Lems 1-0. No, si no hace falta darle al sorteo sustituto. Otra vez. Están los sustitutos ahí. Solo si tiene. Sí, esto bot. Ya está comprobado. Tampoco que lo han hecho está. lo del Twitter, porque solo utiliza a los que lo han cumplido para hacer el sorteo. Aquí estoy. ¿Eso es mentira o no? A ver, espera, ¿qué se puede ser? Uy, aquí hay alguien que está. Luis Madueño Sánchez. ¿Cómo se llamaba el primero? El segundo. El segundo es Lems 1-0. Vale, a ver. Luis, mándame un mensaje a mí, ¿vale? Mándame un mensaje a mí por Twitter y me dices, soy yo. Que si no, no te creo, ¿vale? Sí, vamos. No, a los dos. ¿Sabes qué? Voy a buscar. Espérate, voy a buscar. ¿Cómo se...? Es que no mensaje, lo veo. Es tan pequeño. A ver. Ahí él es. Ahí está. A ver, voy a agregarlo. Espera, Lems. Uno O. A ver. No, ¿es 1-0 o es 1-0? Ok, 1 es 1-0. A mí me está siguiendo. Aquí estoy confirmando. Estás compartiendo pantalla, ¿no? Uy. Mira, aquí me está siguiendo. Entonces vamos a ver. Pum. A ver, Lance. Vale, tiene el logo de Batman. Me sigue, a mí también me sigue. Tiene el logo de Batman. A mí también me sigue. Ok, ahí estoy esperando el mensaje. A ver, esperando ese mensaje. Pues, si no lo mandas es porque no eres tú. Te acabo de escribir, Antonio, vamos a ver. ¡Y sí! Aquí tenemos, premio. ¿Sí es? Aquí está, sí, señor. ¡Uy! Comparto para que lo comprobéis todos. A ver, escríbeme a mí. A ver si por lo menos sale el mensaje. Si sale el mensaje... Ya está. Ahí está, mira, aquí lo tenemos. Perfecto. Vale, soy el del sorteo, ahí está. Así que... Ahí. Ya tenemos el primero. Lems 1-0, bien, vale. Ya estamos. Felicitaciones a Lems 1-0. ¿Cuál billetera vas a querer? ¿Quieres a ver, una Ledger? Mándanos, déjalo por aquí por el comentario, la billetera que quieres. Y por personal también por Twitter me lo mandas a mí, ¿vale? Está la gente calentita, dice, venga, otro viaje. Sí, ya está listo. Dice uno, sorteáis 10, ¿no? Sí. Mira, si os portáis bien y compartís esta publicación, o sea, este directo y todo por todo, que suba bastante, al mes que viene hacemos otro sorteo. Yes, sir, sí sucede. Pero que reviente, si no nada, ¿eh? Aquí Lems está diciendo que Ledger, lo curioso es que soy el que le escribió por el problema de aduanas. ¡No! ¿En serio? Ah, no, pero este no es. ¿En serio? No puede ser. Sí es. No puede ser. Pero está comentando ese comentario lo ha hecho por Twitch. Y el que nos ha hablado por aquí... A ver, si eres... No puede ser, porque yo hablé contigo. A ver, si eres de verdad... A ver, si eres de verdad, mándame otro mensaje diciendo yo soy el que le pasó eso en aduana. No puede ser, o sea, es imposible. Bueno, también es que como hay menos... Sí, mira hay mi Instagram, personas. Antonio. Te estoy pidiendo a ver, dale. No sé cuál es. Por Instagram. Instagram. Ah, ok, creo que Franco conoce a Luis. Sí, Franco. Está confirmando. Sí, Franco, Fred. Ok, te mando a Twitter también en Instagram también. Qué fuerte. Pero no estaba hablando por aquí por YouTube. Ah, mira, no, ¿sabes qué? A mí también ya me confirmó también. Aquí está. Hola, Jorge, ¿sí? Soy del sorteo. Sí, señor. Y... Ahí está. Bueno, y ahí sí es un problema, porque imagínate que luego él pida nuevamente la billetera, él tenga que esperarse un mes para que reciba la billetera y luego que se la abran en aduanas. Claro. No aguanta. Bueno, pues ya... Lo que sea, lo que él quiera. Si quiere pedir esa o quiere pedir una SafePal o lo que sea. ¿Listo? Lo que él quiera. Ya estamos. Bueno, pues ya nos dices por aquí. Déjanos por aquí en el directo. Déjanos que lo vean los demás, los que nos han llevado el premio y que tengan los dientes largos de envidia. Déjanos cuál es la que quieres y me lo envías también por Twitter, ¿vale?
Vale. Eso es todo, gente. Felicitaciones, Luis. ¿Quién está listo Ahí para la está. siguiente? Ah, pero Vamos, la vamos, siguiente, vamos. ¿qué? ¿La hacemos de una o nos esperamos? Vamos, a ver. No, hay que Hombre, esto es esperar. muy fácil, ¿no? Algo más, algo No, más. sí, que suben, que Vamos, vamos, suben. vamos, vamos con la segunda. Está aquí la cosa calentita. Ok. Vamos a poner, ya pongo la segunda. A ver. Pero hacemos algunas preguntitas Bien. aquí a la gente, ¿no? A ver qué tal, que se animen ¿Vale? un poco, ¿no? A ver. Envidia sana. Venga, a ver, decirme tipos ¿Cómo? de tipos, bueno, tipos de las wallets que conocéis, ¿vale? Que me digáis wallets frías y wallets calientes. A ver si sale por aquí alguna que yo no conozca. Eso en las clases, Jorge, llevo una libreta que a los que van diciendo cosas o que yo no sé o que me ayudan o algo, les apunto, le doy un punto. Y luego cuando terminen todas las clases, digo, le doy algún Bien, es que regalillo o algo. tú eres muy natural educando, tú eres un educador muy nato. Por ejemplo, Pues. de hecho, si yo pusiera lo mismo, hay uno en mi clase que se llama Hombre. GAS, Ah, sí, claro. GAZ. Ese GAS habla más, es que no sé si uf. está por aquí, pero es. Wow. Sí. Ven, GAS, si estás aquí, crack, crack, mucho crack, sí. La verdad, inclusive de él XDefi. también he aprendido mucho. Samurai, Ledger, Trezor, Safe Pal, Material, Bitcoin, Clever. Parece que va a sacar una wallet fría. Ledger, Trezor, Bitbox, Safe Pal, Green Wallet. Bitbox. Brave, sí. Ese trivial espontáneo para ganar otro Ledger. Ah, es un trivial, ¿eh? Oye, un trivial. Como el que. Como el de los. El que hacemos en los directos. Ah, mira, tengo a Víctor por aquí. Tengo a Víctor por aquí. Ah, un trivial puede ser Claro. bueno. ¿Cuál, Víctor P? ¿Estás Sí. conectado? Hey, Víctor, Ah, estoy en invitémoslo. directo aquí. Estoy en directo. Tienes un ratillo. Te invito para ver cómo se lleva a alguien un premio, el premio de una wallet. ¿Te apuntas? Que se apunte y lo invitamos. Y que nos diga él Invitado si. especial, sorpresa. Invitado especial. A ver, voy a ver si lo pongo. Qué crack es Víctor. Es de los primeros que yo vi cuando empecé yo a crear contenido en TikTok. No había mucho contenido de. No, Víctor no participa, En tranquilo. español. No había Aquí mucho sí, contenido no, 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 cálmense, en castellano. Y pues él entró unos meses antes que yo. Y la verdad es que me gustó mucho su canal. Además Es tiene un que humor eres así un muy muy bueno. buen comunicador. Pues Víctor es un muy buen comunicador. La manera como él se comunica con la gente cuando está entregando las noticias es muy teso, muy claro. Y Y su cuando hace humor es alguno de. genial. Cuando hace alguno Sí, de su risa. humor es impresionante, la verdad. Ah, nada. Nada, dice que está fuera. Que está viendo a ver el partido. ¿Quién El juega hoy? Yo partido. no sé. Yo no sé quién. Oh, ahorita juega Inglaterra-Senegal, pero Ah, ese sí. partido es un Sí, es verdad. regalo, man. Bueno. Este partido es Pues regalito. nunca, nunca se sabe. Mira con España, ¿eh? Iba a ganar todo y madre mía. Durante 12 minutos estuvo Oye, eliminada. Japón. Eliminada estuvo en 12 minutos. Eso no me lo sorprende, o sea, no me lo creía. Lo de Japón me parecía loquísimo. Yo la verdad estaba apostando que España los iba a golear. Y luego Ya nos remontaron igual que cuando jugaron con Alemania. echó en un mundial, nos echó Japón, ¿eh? Ya nos echó en un mundial, en unos cuartos de final o en unos octavos, nos echó Japón. Ah, Y sí. nos echó ¿Y eso dándole un qué año? codazo, pues en uno de Estados Unidos, creo que fue, en un mundial de Estados Unidos. Uf, pero eso. Le dio en octavos, le dio un codazo uno de Japón a uno de España, que no le pitaron penalti, y toda la cara llena de sangre. Y ese al que le dieron el codazo era Luis Enrique, que es el entrenador de España ahora. Uy, se acordó. Tenía Pues le recuerdos tenía de ganas. Vietnam. Ah, mira, por aquí dice uno, ¿fue Corea del Sur? Ah, pues puede ser que fuera Corea, puede ser, ya no lo tengo claro. Ah, bueno. Puede ser. Bueno, pues nada, ¿qué te parece si como la gente está aquí aguantando? Vale, bien, pues vamos al siguiente. Y Vamos. ya está, Listo, ¿vale? listo. Y ya está. Vamos al lío, vamos al lío. Pero ponemos la intro otra vez. Sí, Creo que claro, ya por estoy compartiendo supuesto. pantalla, ¿verdad? Bueno, No, o bueno. sea, tú estás compartiendo pantalla, pero yo lo tengo cerrado para que no se. Oh, perfecto, 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 Esto es listo. un Ramón. Oye, Vale. mira Venga, que pues. más gente me ha hecho el retweet. Más gente me ha hecho el retweet Sí, ¿cómo va ¿De el qué? tweet? ¿Cómo va ahora el tweet?
Ahorita 203 personas le han retuiteado. Oye, pero mira, ojo con esto también. Nosotros, bueno, nos dimos cuenta que nos estaban siguiendo a los dos, ¿no? Sí. Tenemos que volver a confirmar si nos están siguiendo. Por y supuesto. Si le dieron like y todo. Vale. Tenéis pues, que hablar de Goku. No. Bueno, vamos a ver. A ver. Está difícil. Venga, voy a quitarle y pongo la intro. La super intro, voy a poner la super intro. Vamos al lío. Hoy presentamos: es tiempo de enviar tus criptomonedas a tu billetera fría. ¡Date prisa, Goku! Pam, 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 pam. ¿Cuánto tiempo has puesto de cuenta atrás? 5 segundos. Es poco, dale más emoción. O pongo más. Dale más. Que estén aquí. Venga, vamos. Que aguante. Sí, obvio, tiene que estar aquí. ¿Te imaginas 2 horas de cuenta atrás? Dejamos aquí el directo, nos vamos. Sí, y toda la gente aquí esperando. A ver si me deja poner más, porque recuerda que creo que está. Si no se puede con la suscripción, bla, bla, bla. A ver, confirmar, vamos a poner aquí azul. A ver. Debajo. Confirmar. No me deja. A ver con ustedes. Confirmar. Ya, ahora sí. Le puse 8 segundos. No me dejó más. Vale, mira. ¿Vais a ver el partido? Para aquí pregunta, ¿vais a ver el partido? Pues no, yo seguramente no me veo una película con mi familia y ya está. No soy muy futbolero. A ver, si juega España o si ya son semifinales o algo, pues entonces sí, pero. Y ya veremos. Y como echen a España, tampoco lo veo. Yo me he visto todos los partidos, la verdad. Todos. Madre. Ajá. No, es que ha sido un muy buen mundial. O sea, honestamente, este ha sido uno de los mundiales que más he disfrutado. Muchísimas sorpresas. Creo que es el primer mundial, creo, y confírmenme. Es el primer mundial en donde todos los equipos de los grupos, por lo menos, perdieron un juego. Inglaterra. Incluso los primeros que están. Inglaterra ganó todos. Sí, creo que sí. Es el único que no ha perdido. Pero empató. Sí, puede ser. Puede ser que sea dos victorias. Creo que empató uno, sí. Creo que empató con Estados Unidos. No. Oye, ¿qué opinas de los token, de los fan token, de los equipos de fútbol? Yo pienso, o sea, puede que esto sea muy controversial, pero eso es muy bueno para los equipos. Si eso se termina, o sea, porque ya los equipos están establecidos, y sobre todo las que son naciones. Entonces pueden ser muy buenas formas para poder recaudar fondos para los equipos. Pero ahorita lo que yo estoy viendo es simplemente puro hype. O sea, el movimiento de los tokens, de los fan tokens, de, por ejemplo, digamos, de clubes, se mueve nada más por lo como están haciendo y... Un fichaje para arriba, gana un partido para arriba. Exacto, sí. Exacto. Pierden un partido para abajo. O sea, es como si los equipos tuvieran acciones. Yo pienso que tal vez eventualmente vamos como a ver... Como una apuesta deportiva, como si fuera una apuesta deportiva. Exacto. Invertir, sí. Exactamente. Ah, vea, no, en 5 minutos empieza el partido y ya... Se nos va a ir la gente, vamos a darle al sorteo, venga. Sí, dale. Listo, ya tenemos 203 personas, ¿listos? Espera. Aprieten nalga, señores. Ahí, vamos. ¿Te imaginas que le toca al mismo otra vez? No, si le toca otra vez, nos toca atacar nuevamente. R. Martínez... 190. Este logo me suena a mí. Este logo me suena a mí de comentar en los. Yo lo he visto. Yo este man lo he visto. Logo el torito ese, si no es un copia-pega, lo he visto yo por algún sitio. Mira, enseguida salen corriendo diciendo: no está, siguiente. Sí, ya, vámonos. El sorteo en 5 minutos. Venga, a ver. Martínez, 1991. Vamos. Nada, no está. Porque si no. Ya está. No, porque estaría pendiente. Estaría pendiente y lo diría. Sí. Así que nada. Sí, total. ¿Quién es el sí? Oh, lo lamento. Yo sé quién es este man. Yo lo conozco. Ah, es que, baila. Por lo menos la imagen a mí me suena. Pero bueno. Sí. Listo. Ok. Preparados para la siguiente. El siguiente ganador, el sustituto es Carlos Alonso M. Ya están diciendo, ninguno de los 5 está. Espérate, hombre. Que no utilizan los mismos nombres en todos sitios. El bar dice que no está. Dice, este tipo de sorteo está mal porque no estoy yo, dice.
Yo aquí. Ah, pues mira, se llama igual. Uy. Vamos a ver. Pero cabe la posibilidad de que alguien se haya creado la cuenta corriendo de Carlos Alonso y nos esté comentando. Así es que... Uy, no, pero eso toma mucho tiempo. Bueno, a ver, comenta, envíame un mensaje por Twitter, ¿vale? Envía un mensaje por Twitter. Con esa misma cuenta. A mí también. Envíanoslo, que podamos verificar. A ver. Carlos Alonso. Ah, no, no puedo mandarle mensajes. ¿Te mandaron algún mensaje? No. A mí tampoco. Vamos a esperar. Estoy en el móvil, dice. Bueno, pues ya está. Pues que se salga y vuelva. Es que si no, no podemos. Salte y entras. Luego vuelves y sale, nos envías un mensaje. Yo soy Carlos. Y si vemos que tarda aquí mucho, fuera. Carlos, primer que envíe 10 USDT. Oye, pues eso de lo... Eso, oye, de los 10, ¿sí? Eso de los 10 USDT. Es que una vez me llegó un mensaje de estos de estafadores, ¿no? Y dije yo, además hice unos vídeos, pero me los canceló TikTok. Nos quedamos ya ahí, vale, que nos vemos. Me los canceló TikTok porque empecé a hacer una serie de vídeos de estafando a un estafador. Y entonces cogí, le seguí el rollo, le dije, venga, sí, mira, pero es que tengo problemas, porque es que no sé qué pasa, que mi billetera no funciona bien. No recibe, yo envío, pero no recibe los activos. Y dice, pues no sé, digo, mira, si tú eres capaz de solucionarme ese problema, pues nada, perfecto. Te dejo que me hagas esto, porque me pedía las claves de Binance y un montón de cosas. Digo, yo te lo digo. Le mostré una cantidad falsa ahí editada de $40,000. Y le dijo, y me dijo, ¿pero cómo te soluciono ese problema? Digo, mira, si tú eres capaz de demostrarme que sabes cómo enviarme los activos a mi billetera, pues yo te doy mis claves. Fíjate qué tontería, más grande. Pues el tío me envió USDT por la red de Tron. Me los envió. Dice, mira, yo sé cómo se hace. Y me los envió. Y luego le dije, pues no me ha llegado nada. Vuelve a enviármelos otra vez, por favor. Y me volvió a enviar otra vez. ¿Y otra vez? Sí. No. Tres veces me envió USDT. Saliste más a gas que el estafador. No, él me los envió a mí. Y yo con los que tenía, ya está. A ver, a mí no me llega ningún mensaje. A mí tampoco. No me llegó nada. Ah, mira, tengo un mensaje de... Pero siento, este Antonio. No es. Oye, no sé. A ver, vuelve a poner la presentación. ¿La tienes? ¿Cómo era? Sí. Está escrito como Carlos _ Alonso _ M. Sí, entonces sí. Mira. Sí, es. ¿Te ha enviado él? A mí no me ha escrito nada. A mí no me ha escrito nada todavía. Vale, pues mira, sí, lo tengo. A ver... Ahí está. Hola. Sí. Ahí está. Sí. Ese. Aceptaste solicitud. Es Carlos _ Alonso _ M, ¿no? Y además cumplió, sí, los requisitos porque está ahí. Sí. A ver, siguiente. Y me sigue. Y nos sigue. Sí. Si me está siguiendo, vamos a ver. A revisar. ¿Cómo yo miro? Uno más y no jodemos más. No, sí, ya está. Ya, venga, a ver. Sí, señor, sigue. Es cierto. ¿Sí? Uh-huh. Vale, pues ya está. Le dejo aquí un mensaje. A ver, pues dinos por aquí, por el directo, que Wallet te gustaría. Y nos lo dices por el privado otra, también. Otra. Voy llegando, saludos de México. Saludos, Julio. Verán 10, Esteban. A ver, pronto, ¿cómo va la emisión de YouTube? Mirad, a ver, tiene 50 likes. Es poco. Pero si llegara a 1000 likes, yo hago un sorteo el mes que viene. O de billeteras o de algo, pero que sería equivalente en valor. Yo me uno.
Si quieren, ¿no? Si no, pues no. Pero eso ya es trabajo vuestro. Dale, cuando esté, claro, cuando esté grabado, pues lo compartís, lo enviáis a vuestro, lo que sea. Y si llega a 1000 likes, pues yo hago sorteo. Podemos hacer otra wallet, una, no sé, una cuenta de Quanfiri con $50 para hacer trading, lo que queráis. Lo que sea, algo así. Para el próximo mes ya no lo trae Papá Noel, lo traen los Reyes. Sí, un BTC. Un BTC. Un BTC. Bueno, pues yo cojo, te creo una criptomoneda en cualquier otra red, la llamo BTC, que seguro lo que pones, habrá. BTC. Y ya está. Pero B, BTC. O sea, V-E-T-C. Con V. Sí. Bueno, pues nada, chicos. ¿Te digo qué billetera querías? ¿O pero? Pues, a ver, está por aquí. Ah, me está hablando. Tienes por aquí. Ledger, no lo ha dicho. Nano X. Nano X. Perfecto. Vale, vamos por aquí. Listo. Vale, lo dejo por aquí. Perfecto, vale. Pues espero que os haya gustado a los que estáis por aquí, que todavía estáis 52. Decidme si os ha gustado este tipo de contenido, este tipo de. Hemos estado aquí hablando también de otras cosas, no solo sorteo. Tampoco se ha hecho muy largo, aunque al final, fíjate, una hora. Al final, una hora. Siempre decimos lo mismo. Ajá, sí. Al final, una hora. Perfecto. Sí, yo pienso que así los lives están excelentes. Una hora y ya estamos. Dice, ¿quién está por aquí y no ha dado like? Muy mal, muy mal. Ah, pues nada, pues eso, si movéis esto, pues otro día, porque... No me caen ni los rayos. No. Hoy no ha podido Jorge sacarlo por su canal, porque no va a empezar a emitir ahora, y en el siguiente, pues si quieres, lo hacemos por los dos, o lo hacemos por el tuyo, lo que sea. Sí. Dale caña a esta grabación cuando termine. Por fin, gente, abrí canal. Sí, por fin, gente, abrí canal, y los que están interesados, por ejemplo, en escuchar más de métricas on-chain, ahí está, muchachos. Ya se va a empezar a mover esa vaina. Tu canal de YouTube, bueno, si me permites, Antonio, ahorita sí, no hay claro. Nada, pero en el link de mi bio de TikTok y en Instagram ya agregué un botoncito y los dirige directamente a mi canal. Espérate. Así rápido. Mira, ahora me pasas tu canal de YouTube y lo añado luego en la descripción. O sea, el que esté viendo este vídeo grabado, abajo en la descripción estará mi canal, habrá algunos enlaces para algunos regalos y estará el canal de Jorge también para que lo sigáis. ¿Vale? Sí, ok, perfecto, sí. Ah, mira, sí, Alberto dice, te paso el enlace del 20% del Ledger. Es que han vuelto a activarlo ahora. El descuento del Ledger, cuando ha pasado todo este, lo han vuelto a activar. Se ve que está bajando la venta del Ledger y ahora han vuelto a activar el enlace de descuento. Claro, lo quieren mantener. Ahí lo quieren mantener. Ahí está. Pum. Me lo has. A ver. Danos tu canal. Literal es Jorge Crypto, arroba Jorge Cryptomatic. Ahí lo tenéis en pantalla. Quise ponerlo no FOMO, no FUD, just info. Oh, qué bueno. Nada de FUD, nada de FOMO, aquí solo información. Oh, mi canal no tiene un S tan chulo. La verdad, busqué cómo crear un banner en YouTube. Pero yo me he estado calentando la cabeza para hacer un banner ahí súper tecnológico, ahí súper avanzado, ahí todo, y el tuyo es mejor. Espera, te lo quito. Pues nada. Bueno, vamos a ver, gente. Estamos por aquí. Vale, vuelvo a poner los comentarios. Bueno, pues lo dicho, espero que os haya gustado esto. Gracias, Jorge, por la idea, porque yo creo que ha estado muy bien y que nos da visibilidad también, que queremos hacer algo de contenido en YouTube, porque algunas veces se nos hace, no pesado, pero como llevamos un montón de redes y se nos deja esto, Instagram, lo que sea, claro. Y llevamos algún tiempo sin subir contenido a YouTube. Y nada, pues genial, yo creo que este contenido es bueno, espero que os haya gustado. Y nada, lo dicho, si os gusta, darle caña a esto y vamos haciendo de esto un estilo recurrente en el tiempo. Gracias, gente, por participar. En serio que las respuestas que tuvimos en Twitter pues son muy buenas. De igual forma, vamos a estar poniendo más contenido en YouTube. Entonces, pendientes. Créanme, las cosas se ven muy pesadas ahorita. Puede que caigamos más a nivel de precio, pero esta tecnología está para quedarse. Y irnos ahorita no creo que sea la mejor idea. Ya nos aguantamos severo tiestazo del 2022, del 2023. Es imposible que esto no se quede implementado. Me da igual
que Bitcoin sobreviva o no sobreviva, me da igual que... Hombre, no me da igual. Pero te quiero decir que la tecnología cripto y blockchain es imposible que no se quede aquí para todo. Es que está claro. Rusia ya empezó a implementar su propia blockchain. Brasil está permitiendo pagos con criptomonedas. Muy interesante que el bloque BRICS está en punto más el desarrollo de criptomonedas que las naciones de Europa y Estados Unidos, por ejemplo. Me parece fascinante. Y esa tecnología está para quedarse, gente. O sea, ojo. Es que seguro, no irás por la calle, querrás comprar unas papas, Coca-Cola, un refresco y harás así. Y pasarás tú ese, harás tu compra con tu billetera, lo que inclusive, sea. Inclusive, Elon en Twitter Space y estaba hablando con la comunidad y estaba mencionándoles que él quiere crear una aplicación que sea muy parecido como WeChat en China, pero lo que hace WeChat es que te permite conectar y hacer pagos y hacer absolutamente todo, o sea, hablar con tus amigos, postear videos, hacer pagos, pero dentro de la aplicación. Y lo que quiere hacer es integrar pagos con criptomonedas. Lo más probable es que pues él ponga su favorita y Ethereum y Bitcoin. Para arriba, los perritos para arriba y ya está. Los perritos para arriba. Mira aquí, sí. Rubén dice, los manuales de BMW están en la blockchain, por ejemplo. Son el libro de mantenimiento de los vehículos. Pero ¿sabes en qué blockchain está? ¿Sabes en qué blockchain está? Cuéntanos, Antonio, no tengo ni idea. No sé, quizás una que empieza, que tiene una V así de grande. No me digas. Pues nada. Buenísimo. Sí, consigo. Bueno, pues nada, chicos, espero que lo hayáis disfrutado. Nosotros lo hemos hecho, yo lo he pasado muy bien. Y además se ha hecho una hora, pero se ha hecho ameno y divertido. Y nada, estaros atentos porque esto seguramente sea algo recurrente. Si no todos los meses, pues ya iremos haciendo alguna cosita. Y si no una wallet de 80 pavos, pues otra cosa, ya veremos. Pero iremos regalando cositas. Listo, gente. Listo. Gracias por conectarse. Por supuesto, bueno, dime porque quiero meter el vídeo para despedirnos, el vídeo de... Mételo. Hoy presentamos, es tiempo de enviar tus criptomonedas a tu billetera fría. ¡Date prisa, Goku! ¡Ay, qué bueno! Esto muy bueno, man. Pues nada. Bueno, gente, que lo hayáis pasado bien. Nos vemos por aquí. Seguidnos en las redes. En la descripción de este vídeo pues tenéis enlaces a las redes y algunos regalitos. Y nada, ya nos vemos por aquí. ¿Vale, gente? ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Chao! Y recuerda que si quieres hacer trading sin comisiones de apalancamiento ni de mantenimiento de la posición, puedes hacerlo desde Quantfiri, tanto en la aplicación como en la página web, la cual te recomiendo porque tienes un potente motor de análisis técnico. Y además, si quieres hacerlo con un regalo, puedes utilizar el enlace que tienes en la descripción de este vídeo o mi código AntonioHDZ, donde al registrarte y añadir fondos recibirás un regalo de hasta $250.